Sean todos y todas muy bienvenidos al ciclo de conferencias que organiza el ICA y que lleva por título Pensando el mundo y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe en el post-COVID-19. Para esta iniciativa, el ICA está convocando a un conjunto de referentes de distinguidos países de la región, todos ellos de muy reconocida trayectoria y experiencia y vinculados directamente a las temáticas relevantes de los tiempos que vienen, para discutir cuáles son las principales características de los escenarios que hoy se pueden empezar a vislumbrar. Como dicen algunos, no se trata de volver al viejo mundo, sino de reconstruirlo. Por eso, más que un programa de recuperación, debe ser uno de reconstrucción. Dado que el ICA es un organismo de cooperación técnica, concepto este que implica la construcción de futuro, para nosotros es imperativo comenzar a pensar en acciones para el escenario post-COVID-19. Esto es, además, una demanda que nos llega con mucha claridad desde los gobiernos y desde la sociedad en su conjunto. En nuestra concepción de un ICA puente, un puente que debe acercar países, regiones y actores claves de la agricultura y la ruralidad hemisférica, tenemos una responsabilidad indelegable que no es otra que escuchar, proponer y finalmente actuar. Por eso que en este ciclo en particular nos interesa mucho escuchar a referentes globales y principalmente hemisféricos sobre sus visiones de ese futuro tan incierto que enfrentamos para poder comenzar a anticiparnos a los escenarios proponiendo y actuando. Esa es la razón fundamental, la esencia del ciclo de conferencias que hoy estamos dando inicio. Se trata de una iniciativa de participación abierta, insisto con este concepto, diseñada para promover y facilitar el diálogo. Los temas a tratar se abordarán desde una perspectiva general, referida siempre a los impactos económicos, sociales, culturales, tecnológicos y políticos que hay que anticipar, pero también aspectos específicos que se deberán considerar en las políticas públicas para el sector agroalimentario. Junto con la inauguración de este ciclo de conferencias, también nos enorgullece estar inaugurando nuestra sala virtual de conferencias. Seguramente todos, al ingresar, habrán podido tener esta experiencia que simula estar en nuestra propia casa y así poder recibirlos al menos virtualmente a todas y todos en nuestra sede de ICA. Este ciclo contará con 6 sesiones y 2 charlas, una de ellas extraordinaria y otra de síntesis o de cierre. ¿Cuáles son esas sesiones? Arrancaremos hoy con los desafíos de la postcrisis, que contará con la participación nada más y nada menos que don Enrique Iglesias y Rebeca Greenspan. La segunda sesión abordará el tema del desarrollo sostenible, la agricultura y la alimentación en el nuevo contexto internacional, que será el jueves 14 de mayo, con las intervenciones de los doctores Ricardo Abramovay y Guillermo Valles. Los sistemas de innovación y las cadenas de valor en el post-COVID-19 va a ser el martes 19, con las participaciones muy importantes, por cierto, de Elsa Murano y Juan Lucas Restrepo. La cuarta sesión, los efectos sobre el comercio internacional y las regulaciones sanitarias en el post-COVID-19, las debatiremos el próximo jueves 21 con la participación del doctor Cassio Luiselli y Anabel González. El martes 27 analizaremos el tema del abastecimiento,
de la agricultura familiar y los circuitos cortos en el post-COVID-19, en donde ya está confirmada la participación de Álvaro Ramos. El post-COVID-19, desde la perspectiva de los países del Caribe, será el jueves 28 con la participación del doctor Chelston Bradway, director general emérito del ICA. La charla extraordinaria estará a cargo de Michael Kremer, Premio Nobel de Economía 2019, sobre los desafíos de la agricultura digital para América Latina y el Caribe en el post-COVID. Estamos aún terminando de ajustar la fecha, pero seguramente va a ser en los próximos días. En la charla de cierre volveremos a encontrarnos para hacer un balance de los principales mensajes recibidos durante el ciclo, a efecto de que podamos identificar luces sobre las características de los escenarios futuros que ya podrían empezarse a anticipar. En todas las sesiones, como facilitador y para darle mayor dinamismo, va a participar un periodista del reconocido prestigio y miembro de nuestro comité asesor en comunicación. En este caso nos acompaña Guido Nehamkis y también estarán en estas sesiones, a lo largo de estas sesiones, Hugo Castellano, Patricia Villasola, Silvio Ulloa, entre otros. Todas las intervenciones aparecerán inmediatamente después en nuestro blog para que a través de este espacio sea posible interactuar con los expositores de cada una de las sesiones. También quisiera comentar que se presentarán en inglés y en español para poder llegar a más personas y de una mejor manera. A fin de mes vamos a hacer un balance final del ciclo con la síntesis de las principales ideas que nos ha dejado todos estos eventos, para con esto y con nuestras iniciativas en curso podamos continuar sembrando el futuro de la agricultura de las Américas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias primero por la invitación al ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Gracias al doctor Manuel Otero, director general del ICA, por esta invitación, por este seminario que creo va a ser tan rico. Estamos inaugurando el ciclo de seminarios pensando en el mundo y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe en el post-COVID-19. Hemos estado en estas semanas y en estos meses, desde que esta crisis llegó a América Latina, viendo a un IICA muy activo, escuchando y proponiendo mucho en contacto casi permanente con los países. Eso lo estamos viendo a través de los medios de comunicación y también por la actividad incesante del IICA. Y en esta sesión inaugural del ciclo de seminarios, para hablar con el expresidente del BID, exsecretario general de Iberoamericano, el doctor Enrique Iglesias, y la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, junto con el director general del ICA, para conversar sobre este escenario tan desafiante y, me atrevería a decir, tan angustiante que vive el mundo. Y qué mejor que enfrentar esas preocupaciones, esos desafíos y esas angustias con gente que nos puede traer un poco de luz en este momento de gran inquietud. Entonces quería, agradeciendo la participación de todos, ir directamente a escucharlos, primero dándole la palabra al director general del ICA para las palabras iniciales y de bienvenida, y después, sin demoras, empezar a conversar en este seminario, en esta inauguración de este ciclo tan importante organizado por el ICA. Adelante, Manuel. Bueno, muchas gracias, Guido. Muy buenos días desde Costa Rica a Rebeca, a Enrique. Decirles que siento una inmensa alegría, un honor a tener a figuras públicas de ámbito continental y mundial que nos estén acompañando en el arranque de este ciclo.
Yo quiero enfatizar el concepto que el ICA es una institución puente que une al sector público, al sector privado, a organismos de la sociedad civil, y que tiene una función indelegable que es la de construir futuro. Tenemos que construir futuro. Tenemos que atravesar la emergencia, pero entender que va a haber que pensar en la posemergencia con una sociedad ojalá nueva en muchos aspectos, y nada mejor que ustedes dos para jerarquizar el inicio de este ciclo haciendo sus aportes, sus reflexiones, razón por la cual en mi casa me enseñaron que cuando había gente muy importante uno tenía que permanecer callado y que esa gente hablara, y eso es lo que voy a hacer ahora. Me voy a quedar callado, voy a tratar de disfrutar y ojalá después podamos interactuar, intercambiar algunas ideas. Gracias y un abrazo nuevamente desde Costa Rica. Gracias, Manuel. Según el orden que teníamos, vamos a comenzar con Enrique Iglesias, para luego escuchar mejor a Rebeca. Enrique, adelante por favor, muchas gracias por la participación y muy bienvenido a este seminario tan importante y tan necesario, me atrevería a decir. Bueno, voy a comenzar por saludar al director, saludar a Rebeca, saludarlo a usted en esta invitación que me hacen a este seminario, comenzando por felicitar al amigo Manuel y felicitar a ICA por esta iniciativa. Déjeme decirle que yo tengo una relación de muchos años, se mide en décadas con ICA, y siempre he tenido un gran aprecio por lo que viene haciendo, por lo que han hecho, siempre muy identificados con los temas de la agricultura y muy identificados con la integración y la cooperación interamericana y latinoamericana. Por eso que para mí es muy grato el poder estar de nuevo, esta vez a la distancia, pero estamos presentes en la iniciativa que me parece de mucho interés, es decir, qué está pasando en el mundo y dentro de esa situación, qué papel debe jugar la seguridad alimentaria. En este punto yo no soy especialista, voy a poner el acento fundamentalmente en la primera parte del título de esta charla y, por supuesto, una referencia final al tema que complementa el objetivo de la misma, que es la seguridad alimentaria. La verdad es que estamos ante una coyuntura realmente peligrosa y muy excepcional. Hay que irse a 100 años atrás para encontrar una situación equivalente a esta. Creo que quizás la primera conclusión que uno extrae de todo esto son los costos elevados en materia de personas afectadas, personas fallecidas, pero sobre todo también destacar una contribución que la puso de relieve el presidente del Instituto Elcano hace pocos días, cuando dijo que esto llevaba a descubrir que existe el mundo. Cuando 180 países en 200 se ven conectados por un virus que trae muerte y enfermedad, todo eso en el calor de 2 o 3 meses nos hace pensar que realmente hay una especie humana y que esa especie humana puede asumir peligros que nos acercan un poco a los peligros que las especies han tenido a través de la historia de la humanidad. Yo creo que este concepto de hacernos que existe un mundo y que formamos parte de él como especie, yo creo que es una contribución de realismo para darnos cuenta de muchas cosas con respecto a lo que importa ser consciente de lo que somos, que pertenecemos a un clima y a un ambiente donde realmente hay que cuidar ese ambiente, y esto de alguna forma tiene como consecuencia quizá es de potenciar la atención en estos temas globales, y el del clima ciertamente es uno de ellos. Bueno, el tema, como todos sabemos, está afectando en forma dramática a toda la humanidad, y yo voy a referirme a 3 puntos, ¿verdad?
las lecciones que van saliendo de la primera etapa, que es la etapa del confinamiento, la lucha frontal frente al virus. La segunda es la etapa de la salida del desconfinamiento, o del desconfinamiento, de llamarle así, y lo que esto va a implicar, y que seguramente va a estar muy presente en la segunda parte del año. Y en tercer lugar, el próximo año, donde esperamos tener la noticia de que habrá una respuesta de los científicos con una vacuna, pero que va a significar también un periodo de grandes desafíos para la humanidad, que es la reconstrucción de un nuevo multilateralismo. Esas tres dimensiones, yo comienzo pues por la primera, la que significó esto que estamos viviendo todos, clausurados en nuestras casas, en nuestros domicilios, apelando a un llamado de las autoridades y del Estado para descontaminar o descontagiar a la sociedad. Ha sido una decisión difícil, y única por lo menos en mi experiencia personal en la historia, que ha tenido una consecuencia inmediata, y es poner al Estado en el centro de las grandes decisiones y las grandes responsabilidades. Este empoderamiento del Estado es algo que está ahí. Y yo creo que después de las grandes discusiones que hemos tenido en estas últimas décadas sobre el tema Estado o no Estado, yo digo, en este tema claramente la responsabilidad la asume el Estado. La asume el Estado para tomar decisiones, en primer lugar, apelando a la comunidad científica, la asume el Estado para tomar la decisión del aislamiento como instrumento único disponible para hacer frente al fenómeno, y del Estado que está acudiendo a los problemas que significa en lo inmediato los impactos sociales y económicos que está teniendo esta medida. Yo creo que esta idea, por tanto, del confinamiento ha sido algo que tiene reacciones que también vale la pena destacar. Porque yo estoy sorprendido, me tomó en Madrid el tema, y estoy viendo la reacción de la sociedad como tal. Hay excepciones, por supuesto, pero en términos generales, yo tengo la impresión que prevalece en la respuesta a este tema una alta responsabilidad social, lo cual es muy importante. Y creo que junto con esa responsabilidad social, el aporte que ha hecho la comunidad científica y cómo a partir de esos dos elementos, de los tres elementos, Estado, comunidad científica y la política de contribución de la sociedad, estamos dando salida y respuesta al problema, por lo menos en lo inmediato. Yo creo que esto es lo que se recoge como la primera lección. El mundo aprendió a reaccionar con medidas muy fuertes. La sociedad asumió esto con responsabilidad, con las excepciones que tiene toda una comunidad humana, pero también con la responsabilidad y el compromiso de los sistemas sanitarios que partieron de niveles muy incapacitados de atender la magnitud del problema en muchos casos, pero que en el caso que yo estoy viviendo ahora, como España, por ejemplo, puso de manifiesto la capacidad de reaccionar y llevar adelante esta política que está dando resultados. Ya estamos viendo en muchos países, no en todos, está dando resultados. No estamos, desde luego, provistos frente a la oportunidad que se repita o que tengamos una vigorización del virus, pero lo fundamental es que esta experiencia dejó eso como lecciones fundamentales. El desconfinamiento tuvo un impacto inmediato, ¿verdad?, sobre la economía y sobre la sociedad. Sobre la economía, porque sacó del sistema a las empresas, y eso desde luego tuvo un impacto inmediato en cuanto a la producción. Se estima de que este año los países centrales, por ejemplo, la producción va a caer entre el 10 y el 15%, lo que es una cosa totalmente desconocida. Y en lo social, porque obviamente aparecieron las diferencias en cuanto a la capacidad de mantener en los niveles de vida, y hubo una intervención muy activa de los estados en general para hacer frente a los problemas de la pobreza, a los problemas de la alimentación, a los problemas del cuidado a nivel de los distintos sectores más golpeados de la sociedad.
Este ha sido nuestro primer paquete de conclusiones. El segundo paquete lo constituye el desconfinamiento, es decir, el pasaje a una nueva etapa de la sociedad donde dejaríamos atrás el encerramiento de las personas y pasaríamos a la gran responsabilidad que es la revitalización de los mercados. Aquí el tema es igualmente complicado y tiene detrás grandes impactos y grandes desafíos. Nuevamente, actor principal, el Estado. En este caso, un Estado que deberá estar acompañado por la posibilidad de acuerdos dentro de la sociedad entre el Estado, el sector privado, el sector del trabajo, y que de alguna forma forma ese trípode sobre el cual armar la respuesta extremadamente compleja. Y es extremadamente compleja porque esta crisis, a diferencia de la del 8, por ejemplo, que fue sobre todo una crisis de oferta, en este caso tenemos una gran crisis que suma la oferta y la demanda en un contexto internacional muy bajo de estímulos. Tenemos una primera demanda que es el tema de la oferta, que es todo el cierre de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Pero además tenemos junto con esto los problemas muy específicos de sectores que se han visto afectados y que son muy importantes para explicar la magnitud del el desempleo potencial con que parte esta segunda fase. El sector del turismo, el sector de la cultura, el sector del deporte y sobre todo la sociedad latinoamericana con un enorme sector de informalidad, de gente que no solamente está en la calle para vivir, está en la calle para trabajar y hacer de eso su sustento. Ese conjunto de problemas hace que la gran demanda de todo lo social va a estar dependiendo de la capacidad de mantener abiertos espacios empresariales en todas esas dimensiones. Esto, desde luego, es un desafío, es el gran desafío de la oferta que de alguna manera está presente de la demanda y de la oferta. En cuanto a la oferta, es el cierre de las empresas a todo nivel, una coyuntura internacional que está penalizando a las materias primas, vean no sino el petróleo, y tenemos una comunidad internacional que está en estos momentos muy influida por las perspectivas negativas de los países desarrollados y sobre todo esas perspectivas se manifiestan en la salida de capitales que ha sido enorme en América Latina, en los problemas de un balance de pago muy complicado por los temas de la falta de recursos para hacer frente a los balances internacionales y fundamentalmente en este momento yo diría lo que más nos preocupa es tener de alguna forma nuevamente esa mira puesta en los grandes acuerdos entre los grandes actores del momento. Es decir, necesitamos tener que los tres sectores tengan una capacidad de interacción y poder poner arriba de la mesa ciertamente las oportunidades que significa el poder apoyar en forma explícita a las pequeñas, a las microempresas, a las pymes, a las empresas agropecuarias, sobre todo las de pequeña agricultura, que nos permitan ir administrando en alguna forma el tema en materia económica. Yo pienso en esta materia que ciertamente habrá oportunidades de hacer cosas en la región, y voy a referirme después a cómo veo este tema, pero creo que el apoyo social del Estado va a ser fundamental. En ese apoyo social yo sumaría algo que lo siento que es positivo. Yo nunca he visto, en los largos años que tengo trabajando en América Latina, una reacción tan masiva de los organismos de financiación internacional. Estoy hablando, por supuesto, del Fondo Monetario, estoy hablando del Banco Interamericano, de la CAF, del Banco Mundial, es decir, donde ha habido realmente una reacción masiva a hacer frente con características francamente muy, muy flexibles, muy desconocidas, por cierto, en la experiencia que yo tuve en su momento en ese mundo, lo cual es buena noticia, porque frente a la magnitud de esta combinación de la oferta y de la demanda frente a la crisis económica, el contar con el apoyo internacional es muy importante. De manera que yo diría que en esta segunda etapa el gran desafío es
¿Cómo hacemos para evitar que se cierren empresas? ¿Cómo hacemos para evitar que las fuentes tradicionales de alimentación de gastos de la sociedad se mantengan? ¿Cómo hacer que responda el sector empresarial y que sea consciente que el Estado está haciendo muchas cosas por el mantenimiento de las empresas? Responsabiliza a la empresa también. Decía ayer en un artículo Antón Costa, uno de los grandes pensadores de este país, que la empresa debe responder a este apoyo masivo que está haciendo el Estado y la comunidad internacional para sostener su presencia y su capacidad de gestión dentro de los países. Y la tercera dimensión que quería dejar aquí es que el próximo año, digamos que es el año de la gran esperanza, de que aparezca algún elemento que vuelque las expectativas de administrar el problema sanitariamente, es el tema internacional. Yo creo que entramos en el año próximo frente a una crisis muy importante de todo el edificio de cooperación internacional que surgió al final de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en aquel momento se armó una estructura multilateral de apoyo que comenzó por la creación de Naciones Unidas, de Bretton Woods en lo económico y lo financiero, culminó en lo comercial con la creación de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, ha habido de parte del mundo una tendencia a una gran regulación de lo internacional, con algunas experiencias además brillantes, como la creación de la Unión Europea. Es decir, el multilateralismo respondió fundamentalmente a la convicción de que la complejidad de los problemas que iba a vivir el mundo no eran solamente la paz de las armas, era también conseguir el desarrollo económico y social. Y vaya que se hicieron cosas, vaya que se hicieron cosas. Yo estaba, desde el año que empieza este gran cataclismo del siglo XX, del 15 al 45, ha sido realmente un periodo de una extraordinaria transformación donde la producción, donde la población se triplicó, pero fundamentalmente la producción se multiplicó por 12, es decir, que el nivel de vida, la bajada y la reducción de la pobreza ha sido muy impresionante. Todo eso tuvo detrás un pilar, una estructura fundamental que es adoptar reglas multilaterales acordadas por todos los países para poner en marcha la dinámica del mundo y su economía. Y eso ciertamente hoy está en peligro. Está en peligro y yo creo que sería muy grave que salir en esta tercera etapa de esta gran crisis nos encontrara con una comunidad que no sepa reaccionar a estos grandes desafíos, donde haya tensiones entre las grandes potencias de materia económica, comercial y política, donde el edificio que se construyó con tanto sacrificio, y yo diría con tanto éxito, de una administración del mundo con reglas generalmente acordadas por todos los países, que eso esté en peligro. Eso sería para mí la gran preocupación respecto a este tema de que estamos viviendo, y me parece que es en torno a eso que uno debería decir realmente en esta tercera etapa, cuando podamos hacer frente en lo sanitario a los logros científicos, tenemos que hacer también que en los logros de la convivencia internacional se busquen reglas que permitan hacer frente a los grandes problemas de un comercio que deberá ser, habrá que regular nuevamente muchas cosas, pero siempre tener en cuenta que lo que no podemos aceptar es que uno o dos países sean los que decidan por el resto de la humanidad. Bueno, en ese contexto yo debo pensar que realmente es muy importante lo que se puede hacer para recomponer o rehacer ese multilateralismo. En ese contexto yo diría que aparece alguna de las respuestas a las que apunta este seminario. Es muy claro que en esa búsqueda el tema de la agricultura y el tema de la integración y la cooperación latinoamericana juegan un papel importante. Es cierto que ese mundo que vendrá va a traer necesidad de alimentos de América Latina es, por definición, uno de los grandes proveedores de alimentos en el mundo, y la tecnología puede hacer de eso todavía mucho más que lo que se viene haciendo ahora. Yo creo que en ese contexto me da la impresión que para desarrollar América Latina, para servir a las grandes demandas de la seguridad alimentaria mundial que se va a presentar, es fundamental que tengamos un marco multilateral importante que nos dé reglas generales en las cuales podamos movernos para saber a dónde ir. Y en lo regional, volver a algo sobre el cual hemos, todos los que estamos aquí hablando tantas veces, ¿verdad?, que es el tema de una cooperación interamericana mucho más eficiente.
Yo diría que este sueño, que de alguna manera habrá que profundizarlo y algún día será realidad, yo tomaría un pequeño ejemplo que es donde están ustedes, en Costa Rica. Y lo digo porque este gran país, que es además, y sigue siendo un modelo en tantas cosas, pertenece a una región que ya en los años de los 1950 y 60 empezó a ensayar la gran aventura de la integración. Es la experiencia más exitosa que sigue teniendo América Latina, lo que ha hecho Centroamérica. Lo han hecho con modestia, pero lo han hecho y lo han mantenido. Yo creo que en ese sentido, al terminar estas palabras, yo le diría, sí, a los amigos de ICA, trabajen ustedes en incidir en la productividad de nuestra agricultura, que debe ser una de las grandes reservas de la seguridad alimentaria mundial. Y sigan insistiendo en la cooperación regional, cosa que ustedes han hecho muy bien a lo largo del tiempo. Sí precisamos cooperar regionalmente para ser mejores actores entre nosotros y con el resto del mundo. Estas tres dimensiones, Manuel, que le dejo, son de sentido común, las sabemos todos, pero yo creo que estos tres momentos a los que nos convoca la situación actual en el mundo terminan un poco apuntando a que la seguridad alimentaria es fundamental. América Latina tiene una oportunidad muy grande. Esa oportunidad se asienta primero en nuestra propia capacidad de ayudarnos para mejorarla, pero se asienta también en la integración y como tal ser actores en ese nuevo multilateralismo al cual queremos apuntar. Nada más. Bien, Enrique. Muy bien, Enrique. Muchas gracias. Muy, muy interesante. La perspectiva, muy interesante los aportes, surgen muchas preguntas de esa presentación, yo diría al mismo tiempo inquietante y que también nos trae alguna esperanza. Entonces paso rápidamente la palabra a Rebeca y luego empezamos con la ronda de preguntas para esta cantidad de interrogantes que la presentación ha disparado. Rebeca, muy bienvenida otra vez. Muchas gracias por estar en este seminario del ICA tan, tan relevante. Y la palabra es toda tuya. Mil gracias, Guido. Y yo, al igual que Enrique, comienzo saludando muy especialmente al ICA, a su director Manuel Otero. Esa fue mi casa en algún momento de mi vida profesional, lo que recuerdo con gran cariño ahí en Costa Rica, en Coronado, un lugar realmente privilegiado. Manuel, además, felicitarte por lo que el ICA está haciendo. He seguido con atención algunas de las cosas que han puesto ustedes en disponibilidad en esta crisis, los cursos online que están dando, los apps de bioseguridad, me pareció eso realmente muy interesante, los blogs y estos seminarios que están haciendo, un poco informando y en la discusión y el diálogo con el sector agropecuario y con el sector rural, y el monitor, que tiene cosas muy interesantes sobre lo que está pasando en los países de la región y en el mundo. Así que, Alica, de nuevo, muchas gracias por la relevancia, por lo que están haciendo y por esta invitación tan especial para mí, estando el ICA en Costa Rica y habiendo sido mi casa. Así que, Manuel, de verdad, muchas felicidades por todo esto. Y don Enrique, para usted un gran abrazo y el cariño y la admiración de siempre. Yo siempre le digo a don Enrique que él es el presidente de Latinoamérica y que yo, y lo repito siempre, yo no vine a la Secretaría General a sustituirlo, sino a sucederlo, que es distinto, ¿no? Así que, don Enrique, siempre un honor estar aquí con usted. Yo creo que don Enrique ha hecho un repaso fantástico. Déjenme a mí acomodarlo de alguna manera
Comenzando por una cosa un poco provocativa que le decía precisamente a Enrique Iglesias en una de nuestras conversaciones virtuales aquí en Madrid, de que a mí me parece que esto es como el inicio del siglo XXI. Los siglos no empiezan como cronológicamente, ¿no? Este es un parteaguas. Será algo que diferencie, yo creo, lo que venía pasando en los últimos 70 años en el mundo y lo que va a pasar de aquí en adelante. Y en ese sentido, lo que hagamos en él determinará también cómo será nuestro futuro, que es en parte también esta discusión que está promoviendo el INCA. En ese siglo XXI, yo no tengo ninguna duda, y don Enrique lo mencionaba también, de que esto va a acelerar muchos de los procesos que veníamos viendo. Sin duda alguna, los procesos tecnológicos, todo lo que tiene que ver con la sociedad digital y probablemente lo que ya veíamos en términos del nuevo reacomodo geopolítico en el mundo. Y parte de esta de este reacomodo se va a ver en el mundo y se está viendo en el mundo multilateral. Yo coincido que ojalá podamos salir de esta crisis sacando las conclusiones correctas sobre nuestra interdependencia que ha quedado tan en evidencia, tan evidente con el coronavirus. Que haya más multilateralismo, que vayamos hacia más cooperación, hacia más coordinación, hacia más solidaridad. Y yo creo que ojalá podamos evitar más bien el mayor proteccionismo, un mayor aislacionismo, una mayor distancia, que no sería lo que nos lleve a un mundo mejor, ¿no? Después de esta crisis. Ahora, esa posibilidad es solo eso, una posibilidad. ¿Qué conclusiones vamos a sacar de esta pandemia y de esta crisis? Todavía yo creo que es una pregunta abierta, que vamos a ver fuerzas en muchas direcciones. Y por eso es importante hacer estas cosas, por eso es tan importante hacer un llamado a la integración, a la acción regional, a la voz de nuestros países en el concierto de las naciones, porque va a haber una discusión sobre la arquitectura multilateral en el post-COVID-19. Y América Latina debería poder tener una voz relevante dentro de esa discusión. En segundo lugar, yo diría que esta pandemia interactúa con nuestros problemas estructurales, con nuestras capacidades y con nuestras desventajas. El COVID interactúa en nuestra región, en América Latina, con lo estructural, con las desigualdades y con las debilidades de nuestro sistema productivo y de nuestro sistema político y social. Y ahí, por supuesto, estamos preocupados. Como dijo Enrique, esta es una pandemia que produce unos efectos en el sector de salud, en lo económico, en lo social y en lo político, de una profundidad que yo tampoco he visto en la vida que tengo. Es una crisis distinta a la salud. Y por tanto, los instrumentos que tenemos que poner a disposición también son distintos. En lo sanitario no hemos visto nada que tenga un efecto tan global y tan profundo como el que estamos viendo hoy en día. Y en lo económico y social nos pasa lo mismo. El impacto que vamos a ver en el mundo desarrollado, tanto como en el mundo en desarrollo, es profundo
y preocupado. Depende de lo que hagamos ahora, cuán estructural vaya a ser ese impacto en el tiempo. Si vamos a tener un impacto más de corto plazo o si vamos a vivir sus efectos en el mediano y largo plazo también. Y los efectos de esta pandemia son efectos diferenciados. De alguna manera, he dicho que todos tenemos la misma probabilidad de enfermarnos, pero no todos tenemos la misma probabilidad de curarnos. Los efectos diferenciados sobre los sectores más vulnerados de la población pueden profundizar de manera brutal, lo diría yo, las diferencias y las desigualdades que hay en la región. Y eso lo estamos viendo. Los números que tenemos como proyección son preocupantes, para decirlo menos. 30 millones más de personas que caerán debajo de la línea de pobreza durante este año. 16 millones de esos, pobreza extrema. Y ahí estamos hablando de crisis alimentaria. Ahí estamos hablando de hambre en sectores importantes de la población latinoamericana. Hemos visto también diferencias en nuestro acceso a la sociedad digital, los niños que pueden estudiar por internet y los que no pueden, los que pueden tener acceso a profesores que saben usar la tecnología y a los que no la tienen. Hemos visto efectos diferenciales de género, que son muy importantes, ¿no? El problema de la violencia de género en el confinamiento no es un problema menor. Y el problema de cómo las ocupaciones que realizan las mujeres se van a ver más afectadas por esta evolución, o si vamos a ver también regresiones en el papel de la mujer en la sociedad donde estamos confinados en los trabajos domésticos y donde esa disrupción va a requerir más trabajo doméstico del que de la evolución que llevábamos hasta ahora. O lo que es parte del IICA, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto de esto en el sector rural? No solo en el sector agrícola, sino en el sector rural de nuestras economías. ¿Cómo será el sector rural más vulnerable y más marginado? No por la pandemia, tal vez, donde tal vez ha estado el sector rural disperso, más alejado, ¿no? De las urbes donde se ha concentrado la pandemia. Pero los efectos, por ejemplo, yo pienso, Manuel, en Costa Rica, ¿no? Don Enrique mencionaba el problema del turismo. Bueno, mucho de la dinámica del sector social en Costa Rica depende del turismo ecológico del país. Bueno, toda esa disrupción va a representar tal vez problemas que no van a ser tan rápidos en su recuperación como el sector transporte, como el turismo, como el sector aéreo, etc. Y ahí viene también la disrupción en las cadenas alimentarias. Tal vez la preocupación en este momento, y aquí es una pregunta más bien al IICA, no es tanto que no va a haber producción, sino que las cadenas de distribución pueden sufrir disrupciones muy importantes. Y eso, y las diferencias en términos de la distribución, es lo que puede provocar una gran inseguridad alimentaria en nuestros países y en el mundo. Lo segundo, y también lo mencionaba Enrique antes, es que esto nos ha enfrentado también a una cosa buena, que es la revalorización de lo público. Yo diría que lo público, tal vez entendido en un sentido más amplio que el de propiedad, lo público en términos de lo colectivo, ¿no? No solo de los gobiernos, sino de lo que cada uno de nosotros puede hacer en esa construcción de bienes públicos y de bienes colectivos.
donde también el sector privado tiene un papel muy importante que cumplir. Si había un momento en el que el sector privado debía enseñar su cara más social, es este. Y por lo tanto, esa construcción pública, donde sabemos que lo que nos pase hoy no depende solo de la norma que dicta el gobierno, que sin duda es esencial, sino del comportamiento individual, del comportamiento de las empresas, de que la normalidad va a depender de la seguridad de los trabajadores para volver al trabajo, no solo de la política social o económica que el gobierno implemente. Esa responsabilidad individual de nuestra conducta, esa responsabilidad del sector privado junto con el sector público, yo creo que evidencian también la muerte, digamos, o de las falsas dicotomías del pasado, ¿no? Donde teníamos la dicotomía entre el sector privado y el público, entre la sociedad civil y los otros sectores de la sociedad. Yo creo que aquí esas dicotomías se debilitan porque la única posibilidad de futuro está en la cooperación entre los distintos sectores de la sociedad y del ciudadano. Yo creo que aquí hay también una revalorización de la ciudadanía, de cada quien, de la conducta de cada quien, que también refleja una tendencia, pero que ahora se acelera en esta coyuntura. Y tal vez para terminar en ello, decir que en lo político hemos visto cosas diversas en esta crisis. Por un lado, hemos visto que se han fortalecido las figuras presidenciales en nuestros países latinoamericanos, en aquellos que han ejercido un liderazgo en esta crisis, ¿no? Y eso es bueno porque la mayoría de los países de la región ha actuado con responsabilidad y compromiso en estas tareas. Bien, lo decía antes Enrique, o sea, los países tomaron medidas, aprendieron de lo que estaba pasando en Europa, la mayoría tomó medidas muy temprano y con mucha responsabilidad, aprendiendo de lo que estaba pasando también en el resto del mundo. Pero este momento puede ser distinto al que sigue, ¿no? Porque si bien es un momento en el cual tenemos que unirnos para salir de lo peor de la pandemia, el próximo momento va a ser un momento en que nos vamos a dar cuenta, en que se va a visibilizar lo que hemos perdido. Se va a visibilizar el impacto económico y social. El tema del desempleo, que de acuerdo a los números tanto de la OIT como de la CEPAL, van a ser duros en términos del desempleo, de la pérdida del empleo formal, cuando sabemos además que casi el 50% de nuestra población tiene empleos informales y por lo tanto también se va a ver muy afectado por esta crisis. Y además se van a ver afectados los trabajos formales. El desempleo, si mal no recuerdo, las cifras aumentará, por lo menos en esta primera proyección, en 12 millones de personas en la región latinoamericana, pasando ya de una manera importante los dos dígitos, ¿no? Situándose en los dos dígitos de desempleo, además de el desempleo equivalente que tenemos por el sector informal. Entonces yo termino tal vez con estos mensajes. Una es una frase que he dicho muchas veces, y es que el corto y el largo plazo comienzan al mismo tiempo. Y nunca mejor dicho que en esta pandemia. Lo que hagamos hoy determinará la profundidad de los impactos que vemos mañana. Si vamos a proteger solo a los pobres, no podremos proteger a los informales que no son pobres y que sufrirán mucho en esta pandemia y que no tienen protección social en nuestra sociedad. Si no entendemos que los sectores medios van a sufrir un empobrecimiento
y que tenemos que tener un diálogo con ellos también, será mucho más difícil la recuperación y mucho más inestable el sistema político. Si no vemos cómo conservar el tejido productivo dentro de la crisis, y ello es en nuestra región, las micro, pequeñas y medianas empresas y el sector rural, las unidades productivas del sector rural, la recuperación será mucho más lenta porque no tendremos el tejido social para poder recuperarnos rápidamente. Y si no tenemos buenos liderazgos en todo, en lo político, en lo privado, necesitamos, yo creo que mucho de lo que nos pase en esta crisis dependerá de la calidad de nuestros liderazgos. Y ahí hay que hacer un llamado a los líderes del sector privado, a los líderes de la sociedad civil, a los líderes públicos, de que el diálogo, la granularidad con la que puedan poner, ejecutar y diseñar sus políticas, de alguna manera determinará cómo salgamos como sociedad, si mucho más fragmentados o mucho más cohesionados de esta crisis para enfrentar el gran reto que viene. Y por supuesto, el liderazgo regional, yo también creo en la integración, creo en más integración en este momento que la respuesta individual. Ojalá que esto, como dije antes y con esto termino, que efectivamente saquemos las conclusiones correctas de esta pandemia y de esta crisis, porque lo que requerimos para construir no solo sociedades diferentes, sino sociedades mejores, es precisamente más solidaridad, más coordinación, más cooperación, más multilateralismo, más integración y mejores liderazgos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Rebeca, agradecidísimos por estas palabras tan importantes, también disparadoras de preguntas. Yo quiero darle la palabra a Manuel Otero, si está escuchando en San José, porque me imagino que también para iniciar este debate él puede colocar o querer colocar algunas preguntas. Si es así, le doy la palabra. Si no, después de estas exposiciones tan ricas y tan interesantes, también me gustaría colocar algunas preguntas. Manuel, por favor. Sí, muchas gracias. Me siento honrado y siendo un testigo realmente de lujo al escuchar magníficas intervenciones como las que acaban de hacer. Yo, por supuesto, como director general del ICA, tengo una primera pregunta referida al multilateralismo, porque la crisis del multilateralismo arrastra a la cooperación técnica. Como el ICA es una agencia regional chiquitita, a veces la ola nos pasa por encima, pero evidentemente estamos ante una situación paradójica, porque cada vez aumentan más las demandas de cooperación técnica a este organismo de cooperación técnica, sabiendo que hay una crisis estructural de la cooperación. Yo les puedo asegurar que en cuestión de una semana o menos es posible armar una reunión de ministros. Uno ve una solidaridad, pero enorme, enorme. Una vocación por identificar temas supranacionales muy grandes. Pero claro, todo esto tiene una estructura, una arquitectura que es muy endeble. Y como el ICA nació en 1942, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, yo digo que nosotros sabemos atravesar crisis y hay que volver, y creo que lo decía Enrique, hay que volver al espíritu de 1942, o alguno de ustedes decía hay que volver al espíritu del 45 para la Unión Europea. Se necesita más cooperación técnica, pero otra cooperación técnica. Es otra cooperación técnica. Entonces, si ustedes me ayudaran a elaborar un poco más este multilateralismo que se viene,
sabiendo que es muy difícil la respuesta, pero cualquier elaboración de ustedes realmente va a ser muy interesante. El otro tema que está vinculado al comentario anterior, los ministros están dispuestos a promover el comercio, acabar con las sobreregulaciones, avanzar el camino de la integración. La pregunta ¿es esto una primavera? Hemos visto otras crisis, y ustedes las recordarán, y muchas, donde cuando hay alzas de precios se lanzan grandes programas para el abastecimiento de granos básicos, y cuando esto pasa, todo queda en el olvido. Todo queda en el olvido. Y vuelven a aflorar los viejos problemas y las viejas antinomias que decía Rebeca. El campo versus la ciudad, la industria versus el agro. Quiero pensar de que estamos aprendiendo y habremos madurado lo suficiente como sociedad para que de una vez por todas demos vuelta a la página. Entonces, las dos preguntas están vinculadas al tema de los nuevos multilateralismos y si será el fin de las falsas dicotomías que tanto daño nos han hecho en el pasado. Gracias nuevamente y quisiera volver a escucharlos. Empezamos con Enrique y me subo, perdón, a las preguntas de Manuel, porque Enrique colocó en esta coyuntura, como dijo, peligrosa y muy excepcional, las amenazas a esos grandes edificios de la cooperación internacional que han sido colocados en los últimos años. Entonces creo que vale la pena también sumar esa inquietud a las colocadas por Manuel. Bueno, primero muchas gracias a Manuel y muchas gracias a Rebeca por sus palabras y a ti, Guido, por darme la palabra. Yo creo que las reflexiones que ha hecho Manuel han sido muy pertinentes. Yo le diría con respecto, usted dice que ICA es una institución chica, pero ha logrado un grado de colaboración que me consta con sus clientes, que son los ministros de Agricultura, realmente muy impresionante. Siempre ha sido así. Y ahora seguramente más todavía. Y yo le haría una reflexión que yo creo que siempre le digo a mis compatriotas en Uruguay, ser chico a veces es un buen negocio. Eso se lo digo a usted y se lo digo, por supuesto, a los uruguayos del norte, que son los costarricenses. Bueno, yo le diría que en el fondo, en el mundo en que estamos, ser chico no puede tener sus activos, pero el mundo es lo que es, de manera que hay que manejarse donde somos y lo que queremos. Yo creo que el tema de la colaboración que usted mencionó está un poco unido a este tema en general del multilateralismo y ha sufrido mucho y sigue sufriendo simplemente porque hay descreimiento en algunos grandes países de que esto tiene alguna utilidad o tiene la utilidad que implica hacer el gasto. Yo creo que es posible que vamos a seguir con esto, pero fíjese, por ejemplo, la reacción que ha tenido en este momento la cooperación multilateral para legitimarse. La cantidad de millones de dólares que ha prometido hoy el sistema financiero internacional es realmente impactante, ¿eh? Como es impactante el apoyo del Banco Europeo a la Unión Europea. Es decir, si hay algún momento en donde se justifica de ver ¿qué hubiera sido sin esa ayuda? No sé. Eso demuestra que la cooperativa es un caso típico que está puesto de manifiesto. En tercer lugar, el propio virus, la propia pandemia, está mostrando la importancia de la cooperación internacional. Los primeros que lo están descubriendo son los científicos. Nunca he visto tanta colaboración de las instituciones como la que hay ahora. Y nunca he visto una organización mundial que con todo, que le han dado injustamente... La Organización Mundial de la Salud es realmente una gran institución que viene anunciando además este tipo de eventos y que siempre parecían de las películas de imaginación de Julio Verne. No, la pandemia vino y esto no es algo que hubiera ignorado en su historia la Organización Mundial de la Salud.
De manera que yo creo que en estas crisis se pone de manifiesto la importancia que tiene una ayuda multilateral en esos casos que acabo de decir, en lo científico y en lo financiero. Ahora, hay un descreimiento de la cooperación multilateral, que viene además enancada en un descreimiento en general en todo lo que significa regular multilateralmente cosas que hay países que le quisieran hacerlo, o un grupo de países individualmente. Entonces ahí tenemos un tema que superar. Yo creo que en este momento la salida de esta pandemia quizá despierte el sentimiento de que estamos en el planeta y que tenemos que ayudarnos para hacer frente a los grandes problemas que está amenazando. Por ejemplo, todo el tema del cambio climático. Me parece que en ese sentido, este instrumento tan doloroso de la pandemia va a ayudar a tomar conciencia en ese tema. Ya lo estamos viendo, cómo se moviliza la gente joven. Es decir, están pasando cosas, ¿verdad? Todo esto tiene un costo enorme, lamentable, pero también tiene el costo de despertar la conciencia de que estamos todos en el planeta, que hay que ayudar. Pues quizá eso sea un punto de apoyo a los multilaterales. Y un último punto. Por supuesto que el multilateralismo tiene que adaptarse también a las nuevas condiciones. Ese es el otro problema. No podemos pensar que aquellas estructuras que fueron muy importantes y tuvieron grandes dividendos en el 45 o en el 1991 con la creación de la Organización Mundial de Comercio, no tengan que abrir un poco el juego para ver los nuevos temas, los nuevos problemas, pero siempre manteniendo la estructura de resolver los problemas con la participación de todos los países. Eso es lo que hay que defender. Bueno, yo creo que ahí, y termino diciendo, uno del ejemplo que deberíamos tomar nosotros es entender que ese espíritu que ustedes tienen de colaboración en una institución como la suya se extendiera también a otros campos que me gustaría ver activos en el campo de la integración. Gracias, Enrique. Toma la palabra Rebeca, y también están obviamente flotando las preguntas de Manuel, pero yo quería sumar, si se me permite, una cosa que se me ocurre plantear a raíz de lo que Rebeca puso en el debate, que es el tema del papel que tiene América Latina, de las posibilidades que tiene de ser una voz relevante en un continente, digamos, que puede anclarse para eso en sus posibilidades, en sus recursos naturales, en su condición de gran productor alimentario y en la revalorización necesaria del mundo rural, no solamente del sector agropecuario. Si Rebeca está escuchando, yo no la estoy viendo en este momento, adelante, por favor. ¿Me ven? ¿Sí? Ok. Varias cosas. Una, yo totalmente coincido tanto con Manuel como con Enrique de que al multilateralismo hay que mejorarlo, no debilitarlo. No hay duda de que el multilateralismo tiene que adecuarse a las nuevas condiciones del siglo XXI, ¿verdad? Y yo creo que esa es una tarea pendiente. Pero para hacer esa tarea no hay que debilitarlo, hay que fortalecerlo. Yo personalmente debo decir que a mí me hubiera gustado ver una acción más coordinada del mundo internacional en esta pandemia. Yo creo que la OMS hizo lo que pudo, pero la OMS tiene un mandato limitado, tiene instrumentos limitados con respecto a la pandemia. Tal vez el primer aprendizaje es que hay que ver qué es lo que le falta al sistema que tenemos en el mundo, en el campo de la salud, para poder responder a lo que va a ser no la única pandemia que vamos a vivir juntos en este siglo, ¿no? Yo vi una respuesta mucho más coordinada con el ébola. Hubo una resolución del Consejo de Seguridad, en esta vez el Consejo de Seguridad no se ha pronunciado, no ha podido
negociar una resolución y además ha estado más fragmentado. He visto, digamos, al sistema internacional actuar más coordinadamente en el pasado y yo creo que se actuó ante un problema global de manera fragmentada. Se cerraron fronteras, se cerró el comercio de insumos, hubo una rebatiña mundial para elementos fundamentales para la pandemia, los respiradores, los reactivos para los tests, las mascarillas, etc. Y hubo disrupción del comercio y de la frontera de una manera descoordinada. A mí me hubiera gustado una reacción mucho más coordinada y creo que este debe ser un aprendizaje para el futuro, que podemos hacerlo mejor. Creo también como que es cierto que tal vez el mundo financiero, los bancos de desarrollo regionales, sin duda, han reaccionado rápidamente. Pero me preocupan los países de ingreso medio en el concierto de las naciones, ¿no? En el G20, yo creo, el G20 está siendo convocado en este momento por Arabia Saudita, presidido por Arabia Saudita, y el 7 por Estados Unidos, ¿verdad? Y yo creo que la respuesta en el 2008 del G7 y del G20 fue más coordinada de lo que lo hemos visto ahora también. Es cierto que la liquidez en el mundo se ha dado. Creo que lo que ha hecho el Banco Europeo ha sido muy importante. Creo que inclusive en el mundo en desarrollo, los bancos centrales están jugando un papel que no jugaban hace tiempo y que están tratando de proveer la liquidez a los países que requieren en este momento. Pero si uno compara los paquetes económicos del mundo desarrollado con el mundo en desarrollo, se da cuenta de la asimetría tan tremenda que sigue existiendo. En el mundo desarrollado, los paquetes económicos superan el 20% del Producto Interno. En el mundo en desarrollo, es no la mitad, es mucho menos que la mitad. Probablemente estemos hablando en América Latina de que estamos hablando de que los paquetes grandes están entre el 6 y el 10% del Producto Interno, considerando lo fiscal y lo monetario, ¿no? Entonces ahí vamos a necesitar de un mundo internacional efectivamente que cierre esa brecha. Y en el G20 se pronunció sobre los países más pobres del mundo, pero nadie ha dicho nada, parece no haber apetito para decir nada sobre los países de ingreso medio. Y el 70% de los pobres viven en los países de ingreso medio. Y los países de ingreso medio tienen gran vulnerabilidad ante esta crisis por la disrupción precisamente del comercio internacional. La mitad del impacto va a venir de afuera, la otra mitad va a venir por las medidas sanitarias, pero por lo menos una mitad va a venir de afuera. Entonces yo hago un llamado, a mí me parece que es importante unir nuestra voz. Me preguntabas, Guido, un poco de la voz de América Latina. Yo creo que requerimos una coalición de países de ingreso medio que también hagan ver cuál es, qué es que ellos están pasando y cuál es la respuesta del mundo internacional que requiere. Y termino con un tema que me parece importante y es que necesitamos más cooperación, pero otro tipo de cooperación, decía Manuel. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo creo, en primer lugar, que necesitamos una cooperación más horizontal, menos vertical, menos de que uno sabe lo que hay que hacer y le ayudan al otro a hacer lo que hay que hacer. Una cooperación donde aprendamos más horizontalmente los unos de los otros, que entendamos la diversidad en la que esa cooperación se da y donde el aprendizaje mutuo y el respeto mutuo se convierte en un tema fundamental. Y creo que eso tiene que ver también con que necesitamos un tipo de integración distinto. Yo coincido en que la integración esa de una parafernalia muy grande, de grandes estructuras para integrarnos, no es la cooperación de este siglo.
Yo creo que esta es una cooperación que debe ser de abajo para arriba, donde tenemos que facilitar todo para que haya cooperación, integración de las empresas, donde hay que quitar los obstáculos para que se den los movimientos de la gente. De manera, en esta pandemia, por supuesto, considerando esta nueva realidad, ¿no? Pero yo creo que hay que quitar, que hay que permitir la integración de la gente, la integración de las empresas, no solo de los gobiernos, como era antes, ¿no? Los gobiernos pueden facilitar o obstaculizar la integración. Queremos que la faciliten, pero ellos no son los únicos actores de esta integración. Yo creo que la integración es más que lo que pensábamos antes, donde comenzábamos por grandes uniones aduaneras para poder hacer cualquier otra cosa. Y ahora aquí hay integración cultural, hay integración lingüística, hay integración educativa, hay una integración que las nuevas tecnologías permiten mucho más de lo que era antes. Y creo que eso es lo que hay que llevar al mundo internacional, querido Guido. Yo creo que la voz de América Latina es la voz de los valores, unida a la voz europea. Es que nosotros seguimos defendiendo los valores de la democracia, los valores del comercio y de la apertura, los valores de la cooperación y el multilateralismo. Yo creo que esa es la voz que junto con Europa tenemos que llevar al mundo. Gracias, Rebeca. Si me permiten, quería colocar en base a elementos comunes de las dos exposiciones, la de Enrique y la tuya, Rebeca, los dos colocaron cosas similares en los siguientes conceptos. Hablaron de responsabilidad social, hablaron de revalorización de lo público, hablaron de calidad de los liderazgos, hablaron de la importancia y del rol del Estado, en fin, de ciudadanía. Yo quería preguntar, y haciendo uso de mi libertad como periodista, ¿cómo trabajar acuerdos mínimos en un marco en el que, de alguna manera, están predominando liderazgos divisivos y polarizantes, si me permiten? Entonces, por lo menos, ¿por dónde empezar en ese marco? Para el que quiera comenzar. Adelante, Enrique, en este caso. Bueno, el tema de la forma como se pueden estimular los grandes acuerdos dentro de los países o entre países es un tema que depende, por supuesto, del liderazgo de quien los promueva. Siempre tiene que haber un líder o un partido líder que de alguna manera promueva el diálogo y la cooperación. Yo creo que una cosa interesante es que, por ejemplo, esta pandemia está generando de repente en algunos países gestos de confianza en el líder porque de alguna manera les creen con lo que hace, cómo lo hace. Bueno, ese tipo de credibilidad es muy importante a los efectos de liderar dentro del partido y entre los partidos. Ahora, ¿cómo se hace? No hay una teoría de todo esto. Hay personas que tienen capacidad de comunicación y de ganar la confianza de la opinión pública y a partir de ahí son capaces de sentarse a negociar y construir puentes de comunicación con los demás partidos y en esa forma impactar en la opinión pública. Pienso que a veces la gravedad de las cosas lleva a que se generen estos acuerdos. Y este tema realmente es uno de los temas que debería ser, por definición, un punto de encuentro de todas las voluntades para llevar adelante las soluciones. No ha sido así en todos los casos, y lo estamos viendo en Europa, y lo estamos viendo en América Latina, así que no necesariamente esto, pero en general, frente a los grandes conflictos o los grandes problemas, es más fácil a un liderazgo unir voluntades. ¿Se da o no se da? Eso depende un poco de la coyuntura de cada país. Lo que sí veo que de alguna forma hacer frente con determinación, seguridad y poder, yo no soy politólogo, pero una de las cosas que admiro en el político es la capacidad de generar confianza.
de generar confianza en la gente, que la gente le crea. Y eso, en ese sentido, un conflicto como este abre espacio para ese tipo de liderazgo. Ahora, no hay una teoría, ¿eh? Hay momentos en la historia que ha habido grandes liderazgos que se dan al mismo tiempo, por coincidencias históricas, ¿eh? Otros que no es así. Hoy yo creo que hay liderazgos enfrentados, grandes liderazgos enfrentados en el mundo, y eso es lo peligroso. Por eso que de alguna forma, a veces este tipo de grandes problemas colectivos son estimulantes para que aparezcan estas figuras que sean capaces de convencer, de despertar confianza y de comunicarse con la gente para que esa confianza se materialice. No hay una teoría, yo no sé, yo no conozco todavía una teoría que me permita decir por qué surgen los líderes, surgen. La base central es esa, tener ideas que permitan dialogar, permitan convencer, y permitan sobre todo comunicarse con la gente y llevar la voluntad en la buena dirección. Vamos. Es una pregunta muy difícil, Guido, pero yo creo que don Enrique ha dado las claves, me parece, yo coincido totalmente. Yo creo que una clave es la recuperación de la confianza. Cuando uno revisa el Latinobarómetro para América Latina, se sorprende de la desconfianza que había de la ciudadanía en las instituciones públicas. Tal vez esta pandemia ha servido, como dijimos, para esa revalorización de lo público y de las instituciones públicas para poder defender a la población. Ojalá que se mantenga eso en la post-crisis, ¿no? No solo en el momento sanitario, sino después, porque eso hará que las políticas públicas sean mejores, que el diálogo social sea mejor. Yo todavía no lo sé. Yo no sé si las polarizaciones que estábamos viendo en la región antes de esta pandemia, solo han dado un respiro durante la pandemia y las veremos de nuevo después. Realmente no lo sé. No tengo una respuesta para eso. Igual en la polarización regional, ¿no? En cómo llegar a esos acuerdos mínimos. Yo creo que hay que ir a las cosas concretas, ¿sí? Eso es lo que yo creo. Creo que entendemos que sería muy bueno una mayor colaboración de los sistemas científicos y tecnológicos de nuestros países para enfrentar el futuro. Deberíamos hacer ahí mucho más. Nosotros, en el espacio iberoamericano, estamos tratando de hacer eso. Yo creo que deberíamos hacer más en las industrias creativas y el sector cultural de nuestros países, teniendo dos idiomas que se relacionan entre sí, que es una gran ventaja en el mundo. Yo iría a las cosas concretas. No trataría, de verdad, en este momento, no trataría de pensar en una cosa demasiado fuera de la realidad cotidiana de la gente. Yo creo que nos pondremos de acuerdo atendiendo la cotidianidad y atendiendo las cosas concretas que requiere la región. Y yo creo que lograremos mucho más haciendo algo en ese sentido. Gracias, Rebeca. Y creo que en este contexto se me ocurre por ahí pedirle la palabra a Manuel, porque creo que el ICA y en general la agricultura, el comercio de productos agropecuarios a través del diseño de protocolos comunes para que no se detenga ese intercambio, creo que ha sido así un buen ejemplo de un pequeño marco de acuerdos, de convergencia. No sé si, Manuel, te querés, querés profundizar sobre este tema, pero se me ocurre, después de escuchar a Enrique, de escuchar a Rebeca, que por ahí sí este es un sector que puede funcionar como un buen ejemplo para, partiendo de allí, ir hacia acuerdos más ambiciosos o cada vez mayores, o mejor dicho, no ambiciosos, porque se trata de un sector vital, importantísimo, pero sí ir escalonando hacia otros rubros de diferentes actividades. Gracias, Guido. Yo quería contar una anécdota. En el curso de los últimos 60 días, el ICA organizó 6 o 7 reuniones ministeriales subregionales. Dos de ellas
se hicieron en el ámbito del CAS, Consejo Agropecuario del Sur, integrado por Mercosur, más Chile y Bolivia. En ambas pidió participar el ministro de Perú. Pero lo interesante es que los ministros de Brasil y Argentina, los excelentes ministros, Teresa Cristina de Brasil y Luis Basterra, anunciaron que deponen las armas y ya están iniciando un proceso de desmantelamiento de obstáculos técnicos al comercio que prevalecieron durante décadas, y quizás sin ninguna razón. Entonces, es la crisis la que lleva, no sé si la palabra, el concepto es el más afortunado, a deponer las armas y a pensar cómo trabajar juntos. Otros países de ese bloque han dicho, bueno, me gustaría sumarme. Y el ICA lo que quiere hacer es tratar de crear una corriente de simpatía para que no haya obstáculos técnicos al comercio, por lo menos no haya obstáculos que no estén justificados o barreras no arancelarias. Me parece que esta es la oportunidad para un continente que durante mucho tiempo tuvo el triste récord de tener un comercio intrabloque aún peor que África. Entonces, llegó la hora de una solidaridad pragmática, de creer más unos a otros. Y me parece que, creo que hace 2 días, Roberto Rodríguez, el gran ministro de Agricultura que tuvo Brasil en el primer gobierno de Lula, decía que estamos aprendiendo a vivir con menos ropa, con menos lujos, con menos carros, pero vamos a tener que seguir viviendo con 3 comidas al día, y acá expreso mi dolor y mi solidaridad con aquellos que están atravesando problemas de inseguridad alimentaria. Pero entonces América Latina tiene que aprender a tener políticas de Estado para la agricultura y la ruralidad. Hay gente que ha quedado desocupada en los sectores urbanos, gente en la informalidad, que está volviendo a las zonas rurales. Esa gente no tiene capacitación ninguna. Y entonces, ojalá sea el tiempo de una rejerarquización del sector agropecuario en serio, que la bioeconomía sea el camino para que no pensemos en una agricultura solamente productora de commodities, pero en eso estamos trabajando. Me encantó lo que dijo Rebeca, las bases de la nueva cooperación son la cooperación de abajo hacia arriba, y los ministros de Brasil y Agricultura están demostrando eso. Es la cooperación público-público, público-privado, privado-privado, es la cooperación horizontal, es la cooperación de los bienes regionales. Los bienes públicos regionales van a ser más importantes. Estamos queriendo crear, Rebeca, sin mucho éxito, un sistema regional de innovación. No puede ser que cada país en Centroamérica tenga su INTA, su INIA, su no sé qué. Llegó la hora de unirnos, y esto es especialmente acuciante para el Caribe, una de las regiones que va a ser más castigada por el tema del coronavirus, y en donde se viene una temporada de huracanes que dice que va a ser más fuerte que la temporada anterior, y tenemos ahí que crear las condiciones para una pronta producción local de alimentos. Pero entonces el tema de las políticas de Estado para la agricultura, que aprendieron Estados Unidos con su Farm Bill, la Unión Europea con sus leyes de desarrollo rural, nosotros deberíamos internalizarlas. Gracias, Guido. Al contrario, Manuel, les pediría tanto a Enrique como a Rebeca, tal vez una reflexión final, y después volvemos al director general del ICA para el cierre. Creo que quedan cosas súper importantes. Me parece que es una charla muy, muy rica, de la cual se pueden extraer cosas muy importantes, y creo que entre ellas la esperanza para todos de que, aún en un marco de diferencias, aún en un marco de dificultades y de cuestionamientos, tal vez sea, en el caso de América Latina y del Caribe, el sector de la agricultura, el de los territorios rurales, un ámbito adecuado para encontrar esos consensos mínimos para despegar. Enrique, por favor. Bueno,
Yo creo que estos comentarios sobre el tema de la cooperación en estos momentos son realmente oportunos, como es también importante ver qué significa todo esto en el desarrollo de la humanidad. Si realmente una de las grandes reservas que nosotros tenemos es precisamente el mercado internacional creciente que va a haber en materia de alimentos en regiones como el Asia, por ejemplo, o regiones como África. Yo creo que el tema va a ser permanentemente un desafío y ahí es donde nosotros tenemos una gran oportunidad, no solamente levantando el consumo de los sectores populares que tendrían mucho más que recibir lo que reciben en nuestros países, pero también el hecho de poder incorporarnos a la dinámica del consumo mundial, donde el concepto de seguridad alimentaria es un concepto que abarca a todos los países, por lo tanto abarca al mundo. Y yo creo que esa oportunidad, nosotros tenemos que estar conformes de muchas cosas que se han hecho en esta materia en América Latina. El trabajo que ha hecho ICA, el trabajo que ha hecho la FAO, los aportes que se han hecho desde organismos como el Banco Mundial, en su momento en la materia agrícola. Es decir, ha habido un despertar. Cuando yo miro, por ejemplo, y como ha habido un despertar también de la cooperación, hace muy bien, Manuel, de recordar un poco esta cooperación entre Brasil y Argentina, la gran revolución tecnológica de la agricultura argentina y Brasil es un producto de los dos países, pero de la intercomunicación que ha habido. Mi país también se ha beneficiado enormemente de eso, de esos avances que han tenido lugar en Argentina y en Brasil. De manera que de alguna forma nosotros hemos aprendido que el tema alimentario es muy importante hacia adentro, pero es muy importante hacia afuera para conseguir el acceso a esos grandes sectores que van a precisar de alimentos en las próximas décadas. Y en cuanto a la cooperación técnica, ustedes son un muy buen ejemplo de lo que hace para fomentar la cooperación. En este momento, las dos cosas deben complementarse y es poco en torno a eso que este tipo de crisis que vemos hoy en el mundo nos demuestra que hay que pensar hacia dentro del país, hay que pensar hacia América Latina y mirar un poco este tema de la seguridad alimentaria como uno de los grandes recursos de una región que tiene mucho para ofrecer al mundo, para sumarse a la solución del tema en las regiones que acabo de mencionar. Gracias. Sí, gracias. Yo diría, siguiendo también lo de Manuel, que el ICA tiene aquí un papel muy importante que cumplir. En primer lugar, porque yo creo que el tema alimentario va a ser un tema fundamental en el post-COVID. Yo, lo dijo Manuel, yo lo comparto. Y ahí habrá que ver el tema de la seguridad alimentaria y del consumo alimentario de los distintos sectores. Ese es un problema. El otro tema, me parece que también lo dijo Manuel, es el tema de si vamos a seguir produciendo solo commodities en el sector alimentario, ¿no? Y el tercer tema es que lo agrícola es más que lo rural es más que lo agrícola, para ponerlo distinto, y el IICA ha hecho una gran reflexión sobre lo rural, no solo sobre lo agropecuario. Y a mí me parece que ahí tendremos también un elemento muy importante, porque una de las grandes desigualdades que se pondrán en relieve en esta crisis es la desigualdad territorial. Y por lo tanto, esa voz y esa voz del IICA yo creo que va a ser fundamental. Y Manuel, yo creo que podemos colaborar mucho en el tema de ciencia e innovación, porque creo que realmente ahí hay un área de integración y de colaboración entre nuestros países fundamental. Hagamos algo en nuestras instituciones para colaborar en ese sentido. Yo termino nada más otra vez felicitando a IICA por esta iniciativa. Creo que esto va a ser parte del new normal. No tendremos una vacuna tan rápido como la gente cree y por lo tanto muchas cosas seguirán siendo virtuales por un tiempo razonable. Ojalá que este contacto, esta capacidad de estar juntos, a pesar del alejamiento social necesario en el COVID-19, se siga manteniendo y que podamos efectivamente coordinar esfuerzos y pensar juntos, ¿no?
en el mundo que viene. Gracias, gracias, Rebeca. Quiero agradecerles, ahora le paso la palabra a Manuel para el cierre. Quiero agradecerles, por supuesto, como dijo Enrique, al uruguayo del sur y a la uruguaya del norte, ¿verdad? Por esta participación. La verdad que los dos países en este momento de inquietud, de incertidumbre, creo que están marcando un camino muy interesante para todos. Entonces, me parece que es me parece importante remarcarlo. Quería agradecer, además de la participación de ustedes y de estas palabras tan interesantes, de estas ideas tan ricas, quería agradecer al ICA en la persona de Manuel Otero, quería agradecer a la Dirección de Cooperación Técnica, que hay un equipo ahí sólido, muy, muy rico de trabajo en el ICA, también al Centro de Gestión del Conocimiento del Organismo Hemisférico. Y bueno, recordar que este es el seminario que inaugura este ciclo, que se titula Pensando en el Mundo y la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe en el post-COVID-19. Me parece una iniciativa fenomenal. Manuel, muchas gracias. Y bueno, seguramente se repetirán estas oportunidades para pensar en el mundo que viene. Muchísimas gracias, Guido, y sobre todo mi reconocimiento, mi gratitud a Enrique, a Rebeca por las contribuciones tan importantes que han hecho. Yo quería recordarle a Enrique que yo soy un argentino que vivió 8 años en Uruguay, experto en la Rambla, en Chivitos, en Mercado del Puerto, en la Feria Tristán Narvaja, y que llevo ya más de 10 años en Costa Rica, así que soy un puente entre esos dos grandes, pequeños grandes países. Yo aprendí, Enrique, que ser chico es buen negocio, pero hay que ser un chico fuerte, un chico que piensa lejos, un chico con amigos en lo personal y en lo institucional, porque son tiempos difíciles y en donde ojalá más CRIM, más cooperación técnica. Así que yo les agradezco muchísimo todos sus aportes. Vamos a seguir dialogando y, por supuesto, Rebeca, te tomo la palabra con los temas de ciencia y tecnología. El ICA tiene una red de PROSIS que se crearon en la época en que Enrique era presidente del BID, y eso tenemos que relanzarlo con mucha fuerza. Bueno, gracias una vez más, que tengan un buen día, continuemos con el aislamiento, pero unidos con el corazón y a la distancia. Muchísimas gracias.